Acá en el puesto tenemos la bandera que es roja y negra, que es mar peligroso, ¿sí? Por eso nosotros recomendamos mucho a los turistas que, en primer lugar, que se bañen en el lugar donde hay guardavidas y que pregunten si no conocen el tema del significado de las banderas. ¿Esto qué quiere decir? Que el mar está peligroso, ¿sí? Que los guardavidas ya entraron al mar, se fijaron cómo estaba la canaleta, el banco, si teníamos alguna canaleta perpendicular, ¿sí? Entonces, bueno, es más o menos para que la gente vaya sabiendo. Cuando ven la bandera roja quiere decir que es prohibido bañarse, ¿sí? Esto por lo general se pone cuando ya está el mar muy, muy malo o en horarios donde no hay guardavidas, ¿sí? Como por ejemplo de 13 a 15 hay guardavidas que se van a almorzar, entonces se pone bandera roja, ¿sí? Bueno, mar bueno cuando hay bandera celeste, eso tiene que ver con que haya... no tengamos viento, no tengamos un mar muy calmo, pero bueno, nada. Y después mar dudoso, ¿sí? Cuando vean la bandera amarilla y negra, está un poco menos peligroso que cuando tienen la bandera roja y negra. La bandera negra con el rayo significa que hay tormenta eléctrica, que hay que salir directamente de la playa, ¿sí? No hay que quedarse ni en el agua ni en la playa por el tema de los rayos. Cuando hay bandera negra se recomienda directamente que salgan directamente de la playa. Por lo general los chicos vienen y preguntan mucho, ¿sí? Preguntan, consultan y sí, y tienen inquietudes, quieren saber qué quiere decir el código. Sí, pero bueno, nada, hay que hacer una campaña más de concientización para que la gente sea más prudente y lo más recomendable es que siempre se bañen en lugares donde hay guardavidas. Eso es lo que más recomendamos, ¿sí? Cuando ve la bandera negra, prácticamente, por lo general, los guardavidas nuestros tocan silbatazo para que se vayan directamente de la playa. Deben salir del agua y irse de la playa, porque puede caer un rayo, como ocurrió hace muchos años, no sé si acuerdan, en el balneario África, en Villa Gesell, que murieron unos chicos, murieron dos o tres chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pegó un rayo en la parte del fierro de una carpa y, bueno, nada, es muy peligroso, o sea... Más allá de salir del agua, tienen que salir de la playa, ¿sí? Cuando hay bandera roja, quiere decir que no hay guardavida, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, de 13 a 15 ponemos bandera roja para que algunos puestos, como quedan simples, ¿sí? Hay algunas distancias, se pone todo bandera roja. Que salgan del agua, que salgan del agua, que quiere decir que hay menos cantidad de guardavida o que no hay guardavida en esa zona.